Mira, 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 qué pintaza. Muchísima manzana, muchísima fruta y poca masa. Y no te imaginas lo fácil de hacer que es. Hola, golosones. Vamos con una receta de manzana que te va a encantar. Casi sin masa, muchísima fruta y un sabor alucinante. Lo primero, como es una receta rápida, vamos a encender el horno. Lo vamos a ir preparando ya a 180 grados centígrados, que son unos 355 Fahrenheit. Y lo siguiente va a ser coger un poco de mantequilla, unos 30 gramos, dos cucharadas más o menos un poco rasas, y lo vamos a llevar al microondas, porque lo que quiero es calentar y licuar. Lo vamos a meter aquí unos cuantos segunditos y gracias al efecto del calor se va a ir deshaciendo y convirtiendo en un líquido, como ves aquí. Bien, esto lo vamos a reservar aquí para que vaya bajando la temperatura. Y ahora vamos a trabajar la masa. Simplemente comenzamos con dos huevos. ¡Mira cómo se menean! ¡Claro que sí! Aquí vamos a añadir 50 gramos más o menos de azúcar. Unas 3 cucharadas colmadas. En este caso, ¿cómo ves? La he mezclado con canela molida para subir más de nivel este postre. Así que lo dicho, 3 cucharadas de azúcar con canela molida. Un poco al gusto de cada uno. Vamos a sumar también 100 mililitros o media taza de leche para adentro. Y todo esto lo vamos a batir súper bien. ¡Venga! ¡A darle caña! Le vamos a dar vueltas y vueltas hasta que se vaya formando una crema un poco espumosa y tirando casi casi a blanquecina. Ahí la tenemos, ¿ves? Esto es lo que buscábamos. ¡Perfecto! Ahora vamos a añadir 80 gramos o 3 cuartos de taza de harina. En este caso, harina de trigo de uso común, pero podrías utilizar la harina que prefieras. A mí me gusta añadirla y sumarle también una cucharadita de levadura química, que también llamamos, sí, sí, claro, está, polvo para hornear o baking powder para adentro. Mezclamos un poquitillo y una vez que esté mojadita le damos caña otra vez con las varillas para que se mezcle perfectamente. ¡Venga, que ya lo tenemos! Y ahora que ya lo tenemos mezcladito del todo, mira qué pinta, qué textura, le vamos a dar el toque final, ese toque graso para que esté cremosito con la mantequilla del principio, que como veis la tenemos líquida para adentro y sin dejar de batir. Le vamos a dar vueltas y vueltas, ahí está, y ya ves que la tenemos dentro e integrada. El toque final fresco con un poco de zumo de limón. Ahí nos va, más o menos el zumo de medio limón, unos 15 mililitros, cucharada y media. Adentro y a mezclar hasta que se integre perfectamente. Como ves, esta cremita ya está preparada, así que la voy a dejar aquí muy a mano y vamos con la manzana. Vamos a trabajarla muy fácil, simplemente le vamos a quitar la piel. Venga, ya ves que yo uso un pelapatatas, aunque mucha gente lo hace con un cuchillo. Eso es lo de menos. Lo importante es quitarle la piel y luego partirla a la mitad, como ves aquí. La volvemos a partir, nos quedan 4 pedazos y le quitamos el corazón. Y ahora es muy fácil preparar laminitas muy, muy finas. Una tras otra, tras otra, tras otra. Cuando tengamos todas las laminitas de la primera manzana, lo que hacemos es volcarlas directamente en la cremita anterior y le damos unas vueltas. Gracias al zumo de limón, la manzana no va a perder propiedades y no se va a oxidar. Y luego repetimos la operación con las 4 manzanas. Así que aquí voy con la segunda manzana para adentro. Y lo mismo con la tercera. Todo adentro y a mezclar súper bien. Y una vez que esté bien mezcladito, cogeremos un molde que puede ser de 18 o de 20 centímetros de diámetro y que, como ves, yo tengo forrado con papel de horno, también llamado papel manteca o papel sulfurizado. Lo que hacemos es colocar esta mezcla en su interior. Así que para adentro toda. Y un detalle importante es, primero, aprovechar hasta la última gotita de sabor, ya que trabajamos, disfrutar todo lo que se pueda. Y lo segundo, repartir bien y apretar un poco. Puedes hacerlo con la propia lengua de repostería, como hago yo, o con la parte de abajo de una cuchara, para que quede más o menos plana y equilibrada. Después cogeremos esta auténtica maravilla y nos vamos a ir directos al horno, que como os dije antes,
lo tenemos precalentado a 180 grados centígrados o 355 Fahrenheit. Lo coloco en la parte medio-baja y sin ventilador, aunque esto es un poco lo de menos, es opcional, porque si lo tienes fijo con ventilador, pues tampoco cambia demasiado. En estar dorada tarda más o menos una horita. Pasado ese tiempo, la sacamos y la tapamos con un poco de papel de cocina o absorbente. Aquí tenemos el pastelito. Y para darle un toque brillante y decorativo, voy a utilizar un poquito de miel. Pero no la voy a poner así tal cual, la voy a calentar un poquito para que se licúe y quede aún más brillante. Así que me voy al microondas y metemos aquí la miel unos segunditos hasta que se vuelva líquida. Esto de tener la miel líquida ya ves que es cuestión de segunditos. Después, una vez templada, quitamos el papelito a la tarta y mirar cómo tengo la miel líquida del todo. Lo que voy a hacer es coger un pincel de repostería y pintarla por encima. Si no tienes un artilugio de estos, pues bueno, puedes simplemente ponerte unos guantes y pintarlo con los deditos o ir con cuidadito con una cuchara soltando el líquido poquito a poco. Al final lo único que importa es darle este brillo tan profesional. Después retiramos el aro de nuestro molde, quitamos este papelito del lateral y ya tenemos desmoldada esta maravilla. Y ahora lo más importante, que en los postres y en las personas, es el interior, así que te lo voy a enseñar. Mira, 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 qué pintaza. Una tarta que se hace en un momento que es súper fácil y que da un resultado increíble. Mira qué corte, madre mía. Seguro que más de uno quiere ser el dueño de este tenedor y darse el gustazo de comerse un pedacito ahora mismo. Así que te recomiendo que te pongas manos a la obra y a disfrutar. Aquí me pillas disfrutando de esta maravilla contigo. Y mientras tanto puedes ver estos ingredientes y cantidades exactas que como siempre te dejo aquí por escrito para que puedas tomar papel y boli, anotarlos y que te salga siempre de 10. A mí la tarta de manzana me encanta, pero espero que tú me digas aquí abajo en los comentarios cuál es tu tarta favorito. Bueno, puede ser de almendra, de vainilla, de chocolate, de manzana, de lo que quieras. Cuéntamelo aquí abajo y entre todos cogemos ideas. Además, puedes ver este vídeo que tiene una pinta fantástica, suscribirte al canal que es gratis, activar la campanita para estar al día de las novedades y si aún quieres más, unirte a mi otro canal, el de recetas saladas, que son fantásticas y se llama Saladolandia. Y yo sigo aquí disfrutando. ¡Qué rico!